Y comienza. Aquí comienza. Aquí comienza. La combinación perfecta TV. La combinación perfecta TV. Con entrevistas, noticias, música y la mejor onda de sus conductores, Toto y Facu. La combinación perfecta TV, temporada 2020. Y siempre por Delco Imagen. Cosa de la vida. Facu, siempre estás medio corrido vos. Pero hay que el distanciamiento, ¿no? Ya estamos en vivo, ¿eh? Bienvenidos a todos a esta combinación perfecta de este viernes, Facu. Programa 265. Bueno, tenemos ya de por sí. Nos daban 5 o 6 programas de vida. ¿Viste? Y es como vos, Tati, en la librería dijeron 20 años. Sí, ya 20 años. ¿Viste? mirá cómo la vamos a recibir hoy a la invitada. Acá, ¿a dónde voy, Mauro? Allá. Bueno, miren. La picada y los sanguchitos de Fiambrería del Sueño. Otro como ellos que cumplió año ayer. 6 años. No tiene tantos años de comercio como Tati, pero 6 años con Fiambrería del Sueño. Y todos los viernes, debemos decir que es así, nos manda una picadita de regalo para compartir con los invitados. Así que bueno, ahí está Tati Berning, ya le damos la bienvenida, ya está ahí, en un ratito va a estar con nosotros aquí. Le agradecemos un montón, sabemos que bueno, tiene actividades familiares, actividades de comercio, y decidió estar un rato hoy con nosotros, charlar un poquito más extenso, que la verdad que bueno, yo le aprecio mucho fuera de lo que es y lo que ha hecho en Basavi Loazo. Ha sido docente mía, imagínate tenerme a mí como alumno. De pronto me da el aire cómo eras como alumno, bueno. Porque todos los que han pasado no han dejado referencias muy positivas de todo como alumno. Pero bueno. Pero qué sé yo, podemos encontrar algo. Yo sabes que siempre cuento, Tati, que por ahí parece en forma chiste, ¿no? Hasta creamos una institución, por decirlo de alguna manera. ¿Te acordás que hicimos séptimo, octavo y noveno, EGB3 y después Supremo Entrerriano, ¿te acordás? Sí, sí. Un proyecto que se aprobó, que fue una secundaria. Entonces siempre con Ezequiel decimos, nosotros creamos una institución. Después se cerraron. Sigue estando. Bueno, gracias Tati por estar. Ya vamos a estar un ratito hablando con ella. Le agradecemos primero también a las casas comerciales que nos acompañan. Gracias a Rojo Cereza, Frutas y Verduras. Las más frescas aquí están en Barrio Oeste, en Sarmiento y Uchitel. Gracias Dimol Muebles. Gracias Javiró Supermercados. Gracias El Gran Porcino. Gracias Metalúrgica Metal Max, que tiene ahora lavadero de vehículos grandes. De vehículos pesados. Pesados, se dice, ¿no? Camiones, maquinaria, cosechadoras. Pueden comunicarse ahí con el amigo Maxi, que también hace ahumadores, hace todo. Tengo que preguntarle si no hace chulengos, como el que tenés vos. Va a ser. ¿Sabes qué? Porque hace todo, Maxi. Mi abuela me preguntó. Hoy le di una olla para que le haga una maja. Así que imagínate. Hace mi abuela todo. Está loca por el asado, ¿viste? Le gusta. Está con ganas de comprar el chulengo. Bien, bueno, cómo no. ¿Eh? Como el tuyo, pero el tuyo está devastado. El de Toto está intacto porque nunca es un asado. Muy poco. Te compro el tuyo, si no lo estás usando igual. Bueno, ahora los voy a. Me parece que ahora queda ahí. No sé si lo llevo o lo dejo. Gracias, Marcos Gas. Gracias. Va a venir otro y te óptica. Lo usaste, seguro, ojalá. Óptica MG, gracias, ahí estuve en Óptica MG, ahí en calle Urquiza. También hay una rifa a beneficio de un niño, dos números por 100 pesos, ya voy a estar aclarando para quién es, voy a estar contando, pueden ir y colaborar ahí. Gracias a Thanos, taller dedicado a la electricidad de tu vehículo y a la refrigeración, también, gracias a Edward Sison Han, gracias Municipalidad Villa Mantero, y gracias Cooperativa Lucienville. Bien, gracias a ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, gracias a Los Locos de la Carne, del amigo Joaquín ahí, que está en calle Uchitel 480, el hombre famoso de la tele, gracias a Flores Blancas, artículos de limpieza, gracias a Municipalidad de Basavilbaso, gracias a La Valija de Tendencias, de la amiga Cintia Maneiro, allá en Villa Mantero, que lo viste, lo empercha el amigo Miguel Bloque, y además, bueno, nos trajo unos regalitos para nosotros, la verdad, muy lindo. La semana pasada, ahí La Valija de Tendencias en Villa Mantero. Gracias Noelia Bauer, contadora pública, gracias Fiambrería El Sueño, ya la saludamos a la amiga Marta Vallejos, que ayer cumplió año y nos dio hoy esta tremenda picada. La Fiambrería del Sueño te espera en calle Alem y Urquiza, local número 3. Gracias Rosenthal Tour, gracias Delicias de la Huerta, productos artesanales de Idejas. Gracias Panadería Don Cirilo,
gracias a SG Aberturas y gracias a Claudia Pereira, maestro mayor de obras. Amigo Mauro, te mandé en WhatsApp el bono contribución que está entonces en Óptica MG. Es un bono contribución para ayuda a Felipe, el chico que fue hace poco, ¿te acordás? Mordido por el perro. Está bien, gracias a Dios, está recuperado, pero bueno, tiene que viajar continuamente por las curaciones a Paraná, sí. ¿No es cierto? Así que bueno, que quiera colaborar, ahí está, va a estar, puede colaborar. Sí. Con este bono contribución que está en Óptica MG. Bien. Dos números por 100 pesos, sortea el 20 del 7, el día del amigo. El 20 del 7. Es verdad, se viene el día del amigo. Es verdad. Que era el... Un mes. ¿Cómo van a ser los amigos ahora? Hasta ahora, hasta el 17. ¿Por Zoom? Sí, sí. No, va a ser Zoom. Escuchame. El 17, sí. La cuarentena estricta en Buenos Aires. Exactamente. Acá ya están habilitadas reuniones y esas cosas. Es verdad, yo pensé que hoy el comunicado iba a ser más extenso, pero fue a Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, en Buenos Aires y creo que Chaco. Sí, sí. Así que bueno, vamos a ver, como decíamos fuera amigos, de Tati, ya en algún momento se va a normalizar. Hoy tengo una receta nueva. Bueno, Tati, te queremos contar para que no te asustes antes de... Le queremos mandar saludos a tu mamá, que nos contás que nos ve siempre, así que a Vivi un saludo muy grande. Que pronta recuperación. Jaime viene, ¿no? Jaime. Ahí nos contó la historia. Así que bueno, después vamos a hablar. Un saludo para vos. Y queríamos decir que tenemos todos los días recetas excéntricas que nos consigue el amigo Mauro. Viste que uno en esta pandemia, en esta cuarentena, reinventó y ahí... Esta está explicada. ¿Cómo? Esta está explicada. Esta está explicada. Sí. Bien. Bueno, pero decino de qué es, o ponelo abajo de qué es. Por favor. Hoy vamos a ver caimán a la leña. Caimán a la leña hoy. Bueno, el otro ayer día fueron tarántulas fritas. Y el otro día... guiso de víbora. Guiso de víbora. Diferentes. Rata comidas. La Coca-Cola. Rata la Coca-Cola, muy y bien. Y el debut fue, digamos, el que desparramó todo. Sí. La sopa de murciélago. Sopa de murciélago. Esa es la receta. Uno en cuarentena se reinventa y hace cocinas cosas nuevas. Ni hablar. Bueno, nosotros le damos opciones. Vamos a ver hoy entonces, caimán a la leña. Bueno, vamos con la receta, después ya tenemos la invitada. Se puede hacer también con yacaré, más nuestro. Un poquito más dura la carne. Bueno, ¿vamos? Vamos a la receta y ya estamos. Lo primero que voy a hacer es darle un baño en salmuera, pero esta salmuera, además de llevar agua, va a llevar jugo natural de naranja. Yo estoy usando ahorita una hielera porque no tengo otro recipiente en donde meter el caimán. Y sé que estás viendo que es jugo de botella, pero este es uno que compro que es 100% natural. Pura naranja es lo que yo te recomiendo. De jugo de naranja yo le estoy poniendo 5.6 litros o 1.5 galones. Y el resto va a ser de agua natural. En total de agua le estoy poniendo 13.2 litros o 3.5 galones. A esto le voy a agregar todo este cartón de sal kosher semifina que vienen siendo, ahí dice 1.3 kilos de sal o 3 libras. Con semifina ya sabes que me refiero a que no es sal de grano grueso, pero tampoco sal fina de mesa. Y además aquí tengo 2 tazas y media de azúcar. Le podríamos poner todavía un poquito más, pero ya el jugo trae azúcar natural. También yo le puse entre blanco y azúcar mascabada, pues simplemente porque eran las que tenía a la mano. Esto lo voy a mezclar muy, muy bien, con cuidado, eso sí, caramba, para que no hagas tiradero como yo, que ya por si sí te va a regañar tu mamá por andar trayendo esos animalones a la casa. No queremos que te regañe también por dejar todo el piso pegajoso. Bueno, perfectamente mezclado para que se incorpore bien la sal con el azúcar. Y metemos aquí a bañar al bebeto. Te digo, la idea es que quede bien sumergido en el agua. Y lo ideal sería dejarlo mínimo unas 24 horas. Pero como yo ya quedé de cocinarlo mañana, solamente me va a dar chance de dejarlo aquí 12 horas o toda la noche. Naturalmente también le estamos metiendo hielo para que se conserve perfectamente en refrigeración. Y nos vemos mañana. Ahorita ya es el día siguiente, estoy metiendo aquí al carro lo que voy a necesitar, porque como ya es tradición en el canal, vamos a preparar este caimán en casa de mi compadre Robbie. Mientras queda entonces lista la leña, vamos a empezar con lo principal y con lo que va a tardar más también. Vamos a preparar una mezcla con paprika o pimentón ahumado, chile ancho en polvo que sea más o menos la misma cantidad que paprika, ajo granulado de este sí un poquito menos, más o menos la mitad.
y pimienta negra molida, que ya sabes, ya lo he mencionado antes. Cuando usamos pimienta negra ya molida, te recomiendo mucho que sea de esta, que es un poquito más gruesa, tiene más sabor. Mezclamos bien esto que va a ser el rub y sal ya no le vamos a poner. Vamos a ver qué tanto agarró con el puro marinado o la salmuera que hicimos. La idea aquí, ya te la sabes, es cubrir muy bien toda la carne con este sazonador. El chile ancho y la paprika es lo que le van a dar muy rico color y también ese saborcito como tipo chipotle. Ahora, obviamente no vamos a dejar morir la tradición. También tiene que llevar pimienta negra recién molida, hombre, un poquito aquí por arriba. Usualmente esto también se acostumbra a rellenarlo con un poquito más de carne, comida de mar, pollo, vegetales. Pero esta, por ser la primera vez, lo vamos a preparar así, tal cual, la pura carne de caimán. Es pasar las espadas primero por las patas, luego cruzando por la panza, que atraviese bien también las patas de enfrente, y lo terminamos clavando por los cachetes. La cola es lo que sí va a quedar un poquito más suelta, pero nos estamos ayudando con otras espaditas para estabilizarla. Eso ahorita no te preocupes, ya que esté montada en el canca lo solucionamos. Vamos a hacerle una cama aquí bien bonita de leña, calor parejito, y lo montamos para que empiece a girar. Mira, sinceramente también tratamos de ponerle una piña en la boca para que quede bien bonito, pero la verdad es que no alcanza a cerrar muy bien. Recuerda que es la primera vez, hombre, también estamos experimentando nosotros. Y esto es lo que te decía, mira, así como los corderos o los cerdos que se preparan a la cruz, también aquí nos vamos a ayudar con un poquito de alambre para que esto se mueva lo menos posible, que quede bien justo. Ya una vez arreglados estos detallitos, digo, todavía se le mueven un poquito las patas de adelante, pero nuestro caimán ahora sí ya quedó listo. Estamos calculando unas 4 horas más o menos. Todo esto, como siempre, va a ser cosa de tenerle paciencia, de irlo checando. Vamos a irle metiendo poco a poco más calor de la leña. Y la gran ventaja aquí es que siempre podemos modificar la altura para darle la cocción exacta. También ya se está haciendo tradición aquí con Robbie. Vamos a acompañar los tacos de cocodrilo con esta salsa tipo para barbacoa, que trae cebolla, chile manzano, orégano, sal y limón. Y después de las 4 horas pasaditas de cocción, ahora sí ya no lo trajimos adentro, este lagartito ya quedó listo. Quiero que veas lo que te mencionaba hace rato. No solo se trata de que la carne quede a un punto, digamos, seguro de cocción para comerlo, sino que además se desprenda esto como barbacoa, hombre. Ojo, que también sé que por dentro hay unas partes que parece como si estuviera medio cruda la carne. Yo de hecho pensé eso al principio, pero no. La carne de cocodrilo tiene unas partes que son... De hecho, me gustaría, si alguien sabe en los comentarios, que nos dijera qué es exactamente, porque nosotros pensamos que es grasa. No sabemos si es algo así como nervio. Cartílago no es, pero parece más bien grasa. Fuera de eso, tengo que decir que la carne quedó muy rica. O sea, genuinamente el caimán sí sabe bueno. Pero antes de terminar con el video, te voy a ahorrar toda la explicación que podíamos darte del sabor o la textura para decirte que si hubiéramos venido al supermercado a comprar uno de estos pollos rostizados, hubiera sido exactamente lo mismo. Aunque no lo creas, sabe exactamente igual que un pollo rostizado, tal cual. Nosotros lo que hicimos fue sacarle toda la carne, la picamos como siempre, estilo mexicano, estilo carnitas, estilo barbacoa. Y para realzarle todavía más el sabor, le dimos una pasada en el sartén con un poquito nada, pero poquito nada más de mantequilla. Aquí lo recalentamos, por así decirlo, darle la última pasadita, la última doradita, antes de prepararnos ahora así como se debe los tacos, ya con su salsa, y poder sacar las conclusiones finales. Definitivamente, si tú quieres saber a lo que sabe el cocodrilo, cómprate un pollo rostizado y es exactamente lo mismo, güey. Atención, Baza Bilbaso. El mejor chacinado de la región lo encuentra en el Gran Porcino. Salamines, bondiolas, queso de cerdo, variedad en escabeches y el mejor queso de campo. Haga su pedido de milanesas de pollo, cerdo y carne. Agende esta dirección, 25 de mayo y 9 de julio, frente al Cristo Rey. El Gran Porcino, teléfono 03445-154-56-523 y 03445-155-35-396.
A los locos se les da la razón. Y en Basavilbaso, la razón la tienen los locos de la carne. Acércate a calle Uchitel 480. Encontrarás calidad, la mejor atención y super precios. Embutidos de elaboración propia, carne vacuna, pollo, cerdo y más. Ya he sabido que la mejor opción son estos locos. Carnicería Los Locos de la Carne. Calle Uchitel 480, frente al Banco Entre Ríos. Y no te olvides que vas a encontrar todo tipo de achuras y parrillada en nuestro local. Claudia Pereira, maestro mayor de obra. Matrícula número 62824. Gasista matriculado de primera categoría, número 2609. Planos de proyecto de obra nueva, ampliaciones, modificaciones, habilitaciones de negocios, instalaciones eléctricas, de gas, conexión de agua y cloacas, certificados de pilares, bajada de luz. Acércate a nuestra oficina en calle Ramírez 723 o comunícate al 3445-4577-45. Claudia Pereira, maestro mayor de obra. Una buena decisión para tu obra. Dimol Muebles, fábrica de muebles a medida, madera y melamina, mesadas en mármol y granito natural, cortinas roller. Comunicate al 3445-47-1231. Basavilbaso, Entre Ríos. Gaviró Supermercado, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. También encontrarás distintas ofertas para que tus compras sean más económicas y te rindan más. Gaviró Supermercado, en Neira y Ramírez, Basavilbaso, el lugar de los mejores precios. Para emprender, Avon va con vos. Cruzada de nombramientos, campaña 7, 8 y 9. Sumate como nueva revendedora de Avon y gana una batería de cocina. Contactame al 3445 4178 18. Maila Maidana, líder de zona. Somos una empresa que nos dedicamos a vender, promocionar y publicitar su producto. Servicio, negocio o profesión. Nos encargamos que lo conozca cada vez más personas. Contamos con estrategias, asesoramiento y técnicas para llevar su propuesta por todos los medios existentes. Somos TR, Servicios Integrales. Emprendimiento dedicado a la publicidad y marketing multimedios. Contáctenos al 3445 40 1255 o en nuestras redes sociales como TR, Servicios Integrales. Y le contamos más sobre nosotros. Ah, y te recomendamos que sigas a @basortea en Instagram. Llega el frío y llegan las ganas de tener la casa bien calentita. Pero cuidado, el monóxido de carbono es un enemigo invisible del que nos tenemos que cuidar. Ventilá tu casa por lo menos una vez al día. Dejá siempre una puerta o una ventana entreabierta. Aunque haga frío, si usás brasero, prendelo y apagalo en el exterior de tu casa. Y no lo dejes encendido durante toda la noche. No tires al fuego plástico, gomas o metales. Evita poner recipientes con agua sobre la estufa. Revisá la salida al exterior de estufas y calefones. No uses el horno o las hornallas de la cocina para calentar tu casa. La llama de cualquier aparato a gas debe ser azul y estable. Controla con un gasista matriculado los artefactos de gas de la casa. Si sentís un dolor de cabeza fuerte, cansancio, mareos o confusión, ventila inmediatamente todos los ambientes de tu casa. Defensa Civil está para ayudarte.
Ahora sí te vas a querer quedar en casa, porque Delco Imagen mejoró su servicio para traer tus canales y programas preferidos en HD, sin costos extras. Solo necesitas 5 minutos y lo haces desde tu casa, con el cable que ya tenés instalado en tu TV. Los pasos son muy simples. Si tu TV fue fabricado de 2013 en adelante, verifica en la parte trasera si dispone de una o dos entradas de cable coaxial que lleva la señal Delco Imagen en tu TV. En caso de poseer dos, conecta el cable en la entrada aire o antena. Luego, con el control remoto en la mano, ingresa al menú de tu TV y busca la opción entrada. Puede estar como un botón en el mismo control con la palabra Input o Source. Ahora selecciona la opción aire. Para finalizar, solo tenés que buscar un menú Sintonía o Canal, donde vas a encontrar opción autoprogramación o programación automática. Seleccionala y presiona OK. En 2 minutos, tu TV encontrará todas las señales digitales y estará listo. Ahora simplemente sentate a disfrutar de tus programas y canales favoritos en la mejor calidad SD y HD. Delco Imagen. Es mi cable. Es mi vida. ¿Para? Ya estamos, Tati, no se puede volver atrás. Bueno, le damos la bienvenida. ¿Se escucha bien? A Tati Berning, perfecto. ¿Se escucha bien, Tati? ¿Sí? Bueno, te queremos agradecer, Tati, por esto de poder venir a acercarte acá a los estudios, estar un ratito con nosotros. Y bueno, como te decíamos, fuera de aire, hablamos un montón y ahora, bueno, vamos a hablar un poquito al aire. Felicitaciones por estos 20 años de muchísimas gracias. El túnel. Muchísimas libros. Gracias. El túnel libros. Que también. Vamos a aclarar. Gracias. Libros y revistas. Libros y revistas. ¿Por qué el túnel libro? ¿Por qué esa aclaración que la tenés que venir aclarando hace muchos años? Aclarando. ¿No es cierto? Sí, nos gustó poner. Primero el nombre por una cuestión de marketing comercial. Lo que vos querés que la gente asocie es el nombre, no el oficio primero. Bien, el oficio viene después, y cuando vos decís túnel, asociás con libros, genial. Eso es posterior. Bien. Entonces la idea era que primero confirmaran en el inconsciente la gente el nombre del local, el nombre del comercio. Y después lo del libro, porque pensábamos cómo diferenciarnos en el buen sentido, ¿no? De otros compañeros comerciantes que vendían, bueno, artículos escolares, que venden, artículos escolares, papelería, artística. Ya, porque parecía raro, a veces nosotros lo aclarábamos acá, cuando te anunciamos, el túnel librería, bueno, ahora libro, librería de libros, queremos decir, porque están las librerías que no venden libros. Claro, ese generalmente fue... venden todos los otros, lapicera, como decís vos, claro. Todo escolar. El tuyo es libro, realmente. Específicamente. Sí, ese fue un eslogan que tuvimos al comienzo, cuando recién empezamos con el negocio, justamente para diferenciar, que la gente supiera que la librería, o que fuéramos aprendiendo, que cuando vos decís librería, es de libros. Los otros comercios son o artísticas, o papelería y afines. O polirrubros, ¿no? Por eso entonces... En Buenos Aires, vos vas a Calle Corrientes, las librerías son de libros. Sí, no. Si voy a una librería, y son librerías de libros. Librerías de nada libros. Nada más. Claro. Acá por ahí está un poco más distorsionado por ahí esa... Llevó un rato, pero hay gente que... Bueno, hay gente que todavía no, que resulta como más cómodo si voy a la librería. Claro. Tenemos anécdotas de niños que les pedían a la mamá que la llevara a la biblioteca. Y la mamá la llevaba a la Luz Obrera y decía, no, a la otra biblioteca. Y era la librería. Como también tenemos un servicio de canje, y hubo una época cuando estábamos cerca de la residencia del Colegio Agropecuario, cuando estábamos ahí en la esquina de Ramírez y San Peña, entonces los chicos iban a veces a completar. Entonces era como una extensión de la biblioteca. Claro. Ah, bien. Los chicos podían ir, eso lo sabía, podían ir, digamos, sí, y pedir teníamos un libro. Sí, teníamos una mesa grande en el medio y iban. No hacía falta comprar el libro o llevárselo a casa, lo podían hacer. Que en realidad la idea es con esta hora también,
Claro. Solo que nos pescó la cuarentena, claro, y nos ponemos a poner la mesa afuera. Y no tenemos niños en la escuela, pero. Es verdad, pero, sí, es pero verdad. La idea es esa también, sí. ¿Por qué el túnel? Imagino yo por dónde viene. Hay un famoso libro de Ernesto Sabato, que claro, fue el cumpleaños ahora el 24 de junio. Sí, 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 109 sí, años cumpliría. Pero ¿por qué exclusivamente el bueno, túnel? Bueno, don Ernesto tuve el placer de conocerlo y de visitarlo en su casa, pero antes a mí ya me gustaba como escritor. Y cuando quise poner el negocio dije, bueno, voy a homenajearlo. Entonces me comuniqué con Editorial Planeta, con Chabelson, que era, en aquel entonces era su agente literario, para, bueno, avisar, hay toda una carta avisando si podía usar el nombre del claro, libro. Necesitas una autorización, Y sí, porque en realidad podría haber dicho que era por el túnel subfluvial, pero es mentira, claro, no es por el túnel subfluvial, es por una obra. Estaba viendo imágenes ahora mientras vos hablaste. Es por una obra literaria. Entonces tengo la contestación de Chabelson, que teníamos la autorización del copyright, que se llama, de poner el nombre, porque yo iba a decir, porque cuando a mí me preguntaran iba a decir por qué estaba puesto el nombre. Y sí, es por eso, es mi humilde homenaje a don Ernesto. En realidad el libro que más me gusta a mí, de él, se llama, tengo dos que me gustan mucho. Bien. Uno es un ensayo que se llama Uno y el Universo. También te hubiera sido un lindo nombre para una claro, pero es un poco largo. Y el otro es bravo para un título de una librería porque se llama Abadón el Exterminador. Sí, no, entonces, claro, no daba como para nombre de librería. No daba ni siquiera para hinchada de un equipo, de nada. No rima con nada. No daba ni para Barra Brava, digo. Nada. Entonces, por eso, como El Túnel también es una novela que me gusta mucho. Bueno. Pero no es el que más te gusta del Sábado. No, a decir no, verdad, no. No es el que más te gusta, sí. Es una novela que me marcó en mi etapa de estudiante y como profesional. Pero de don Ernesto, la novela que más me gusta es Abadón, el Exterminador. Bien. Esa es la novela. En segundo lugar, si hubiera que hacer una discriminación, entonces está El Túnel. ¿Primer libro que leíste? Mira, hay una. No podría decirte exactamente cuál, pero porque había una biblioteca grande en la casa de mis padres y yo aprendí a leer antes que hablar, creo. Wow. Y claro, debo haber leído sin saber lo que leía, evidentemente, pero leía todo lo que caía en mis manos leía. Pero llegó un momento que de lo empezaste que, a darle sentido de lo a lo que leías, sí, y capaz recordás. Sí, de lo que recuerdo, como que podemos decir, bueno, a partir de ahí, es una colección que había en la casa de mis padres, que ahora la tengo yo en la librería para mostrar, de un autor brasilero. Mi papá vendía libros cuando en aquel entonces, no me acuerdo el nombre de la editorial, pero no había acá en la zona todavía. Entonces mi papá tenía con el otro fundador del coro, traían libros de Córdoba y mi papá vendía acá esa colección de un escritor brasilero que se llama Monteiro Lobato, que viene a ser en Brasil, en la literatura portuguesa, lo que es María Elena Walsh para nosotros. Ah, bien. Un iniciador, un descubridor, un renovador. Y Monteiro Lobato tiene una colección, son 12 libros, bueno, próximamente puedo mostrarles para que lo pongan si quieren. ¿Cómo no? De tapa roja, de un cuerito rojo, 22 tomos, y se llama Las aventuras de Perucho y Naricita. Perucho y Naricita. Sí. Que no es lo mismo que Carozo y Narizota, claro, que por ahí son parientes. Y sí. Son los parientes portugueses. Claro, no estaría tan alejado que Carozo y Narizota tal vez hayan leído aquello. O puede haber sido plagio. Y estén, no sé si plagio, pero tal vez parafraseado. Sí, no sería raro. Pero confiemos en que leyeron los libros. Sí. Que por eso lo tomaron. Por eso lo tomaron. Entonces, Las aventuras de Perucho y Narizita eran dos niños que vivían en la ciudad, en Río de Janeiro, y se iban de vacaciones a la casa de su abuela, en el campo. Entonces, la abuela les contaba historias. Entonces, tenés un tomo que es Las aventuras de Perucho y Narizita y la geografía. Ah, mira qué bueno. Las aventuras de Perucho y la literatura, y la astronomía. Ah, abarcaban todos los temas, digamos. Claro, entonces iba, por eso un renovador, este Monteiro Lobato, porque hasta ese entonces la ciencia iba por un lado y la literatura por otro. Muy bueno. Todo como para
chicos. Claro, era claro. Contá porque les pasaban cosas en el campo, hasta que llega en algún momento que la nena se enamora de alguien, o el primer amor. Entonces, abarca una temática que hasta ese momento en la literatura brasilera nadie la había tocado. Mirá vos. ¿De qué año estamos hablando? Esos libros que han... Y esos libros son... Y entre el 55 y el 60 salieron en Brasil. Sí, sí, sí. ¿No? Y unos años después. Yo nací en el 65 y esos libros estaban en mi casa, siempre. Mi viejo nació en el 33, bueno, no podría sacar cuentas ahora, pero mi viejo era joven cuando trajo esos libros y ya estaban en casa, ¿no? Y después, en mi casa también había mi bisabuelo. Cuando vino de Turquía, trajo un baúl de libros. Entonces había colecciones de libros. ¿Pero en turco? No. ¿O en qué estaban escritos? Estos que están en casa son traducciones. Cuando entiendo yo que habrá pasado por España. Bueno. Pero estos libros que nosotros tenemos, hay unos que son, por ejemplo, los hermanos Karamazov, que es de un escritor ruso, Dostoyevsky, están en tres idiomas. Están en inglés, en turco y en español, sí. Después algunos son en español, que seguramente él los habrá comprado cuando estuvo un tiempo en Buenos Aires. Claro, mi bisabuelo sí, sí. Era tremendamente lector. Y hablaba, vení ya de una familia, Víctor. Y hablaba acá en Vaso con el abuelo de Patri Limperópulo. Hablaban en griego. Wow. Claro. Son bastante vecinos los turcos. Entonces había libros en casa, había esos libros. Tal vez tendría que decir que arranqué desde ahí. Bien, 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 bien. Vos que estás en esto de estar en contacto con aquellas personas que leen, con aquellos que empiezan a leer, ¿qué notaste en esta pandemia? ¿Más gente se volcó a la lectura o sigue siendo la misma? Mira, ahí es un tema que va, tal vez daría para largo, porque en realidad el soporte de la lectura hay en la actualidad hay varios. Entonces vos tenés un soporte electrónico, un soporte digital, un soporte papel, un soporte tabloid. Entonces arranquemos por decir que no es tan verdad que la gente no lee. Se fue dispersando, ¿no? Digamos. Tal vez lo que tenemos que decir es ¿qué es lo que lee? Ahí estaríamos mejor, ¿no? Sí. Entonces si vos lees literatura, si lees deporte, si lees ciencia, y también si lees ensayos, si lees política. Sí, sí, y también sí, cómo se, lo mismo que volviendo a lo que decías, cómo se dispersó, porque puede ser que lean libro, El Quijote, lo veíamos ahí en la imagen. Puede ser que en vez de comprar el libro lo lea digitalmente. Ajá, ajá. Y lo sigue leyendo, PDF, por supuesto. Pero lo lee digitalmente. Y capaz que lo lee de otra forma, claro, entonces tiene distinta opción, claro. Y capaz que está leyendo literatura, claro, pero en distintas ramas, no concentrado como antes solamente en un libro. En ese soporte, porque no había otro. Claro, ¿no? Hoy hay otros. Hoy hay otro soporte, claro. O otros accesos. A los libros, en realidad. Sí, de la misma manera que digo que no creo cuando dicen, y mucho menos cuando dicen los jóvenes no leen, eso es mentira. Yo no tengo esa experiencia, que no leen lo que tal vez la escuela manda que lean, o lo que alguien impone como lectura. Bueno, si vos, para poder ser un tipo culto, tenés que leer tal y cual. Y bueno, yo me corro de ese lugar, como profesora y como librera. Yo tengo experiencia en los 20 años de librera de jóvenes que entran a buscar libros y se quedan revolviendo libros y hablan de libros y vuelven diciendo, Tati, ¿conoces este autor? No, no lo conozco. ¿Me prestás el libro para leer? Sí. No, y después contame. Así lo conozco. Varios estantes de la librería. ¿Te sorprenden? Contienen, o sea, autores, claro, que yo desconocía. Claro, ahí está. Y te piden seguramente autores que no y tenés. Que, claro, y que llegaron, pero bueno, por clientes o por exalumnos o por vecinos. Ahí está, tocaste otro tema. ¿Docente cuántos años fuiste? 29. En ¿cómo esa fue la experiencia? Claro. Tipo a Toto. No, bueno. No, pero yo era, además, que era uno de los más likes. Más likes. Tenía ese Arevalo, imagínate. A Diego Canela, imagínate. Todo en el mismo aula. No, no, una potencia tenía. Era Pau. Sí, sí, sí. Era un aula poderosa. Estaba difícil. No era fácil. Bueno, debo confesar al aire algo, Tati. Sobrevivimos todos. Claro, ya, viste. Fue una pandemia de alumnos. Claro. Che, Tati, te voy a confesar algo al aire y a la vez
que hace poco me encontré con vos y te lo dije también, digo, no, Tati nos daba libros para leer, ponele, un tiempo nos daba que elijamos dos libros, vos los llevabas, uh-huh, creo. O podíamos elegir, ¿no es cierto? Chico, la materia que dabas era literatura, seguramente. ¿No es cierto? Pero literatura de libros. Ah, sí. Achica un poquito ahí. Está por acoplar. Ahí te hacen analizar otras cosas y no leer un libro. Probábamos otros, ahí está, otros temas. La idea es, sí, sí, que lean libros. Bueno, yo mientras tanto... Sí. Ah, bueno. Decía, vos nos diste dos libros para leer, ponele. En ese momento yo era vago, lo sabés. Claro. Estamos hablando de hace muy poquito atrás. Bueno, ¿y qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Se lo hice a otro. Seguramente te lo Se lo hice de... a otra persona. Ajá. Y me lo resumió, pero hubo uno que me interesó un montón, que era un muro, me acuerdo, creo que era un muro en Alemania, en donde se dividían un chico y una chica. Ajá, se lo abrió uno. Sí, sí. El muro de Berlín. Uno un lado, otro al otro. Excelente. Pero sí, se lo hice leer a alguien, me hizo resumen, me interesó tanto el libro que después lo... No sé si lo terminé leyendo, pero lo terminamos releyendo. Ahí. Ajá. Pero después, años después, no hace muchos años, me pasó que empecé a sentirle el gusto a la lectura. Hoy, imagínate, que me pasa, estoy leyendo dos libros. Uno que me interesó, uh-huh, que es de Francisco Piccini, que es de Basavilbaso. Ajá. De José del Vaso, que acabo de descubrirlo, me lo regalaron hace una semana. Y otro es Juan Diego Gómez Gómez, que es ya es un youtuber que escribe de educación financiera. ¿Sí? Así que bueno, yo como te decía, y a eso iba, ¿no? Sembraste personas que, o en este caso, yo personalmente lo digo, mi experiencia, pero has sembrado personas que se volvieron lectoras. ¿Se dice lectora? Sí, lectora, sí, lectora, sí, sí. ¿Que vos después notaste eso? ¿Que le sembraste ese gustito por la lectura? ¿Qué era tu, digamos, era lo que vos creo que en el fondo querías hacer también, ¿no? Sí, yo creo que al poner, no es inocente tener un comercio que desparrame libros, si no podría haber vendido otra cosa. Claro. ¿No? Entonces, cuando vos pones libros es porque estás pensando en ayudar al otro a eso, ¿no? Porque además soy no una enamorada de los libros por un bicho de biblioteca, sino porque la lectura pone al cerebro a funcionar de otra manera, te abre la cabeza y no es mentira, no es una frase hecha. Digamos, que vos pensás diferente cuando lees diferente. El problema es que a veces, y en eso hago mi culpa como profe, ¿no? A veces los profes tendemos a pensar que lo que nosotros damos es lo que te va a abrir la cabeza. Y a veces no es exactamente así. Lo dijiste. Entonces, sí, tal vez el trabajo es ayudarte a que vos descubras qué es lo que a vos te abre la cabeza. Bien. ¿No? Entonces, no imponer, digamos, algo. Una vez que vos encontraste, bueno, vos decís esto, la educación financiera, bueno, listo, andá por ahí. Uh-huh. Porque un buen libro de educación financiera es como tener un maestro particular. Uh-huh. Ese libro, chao, ya no hay retorno, no hay vuelta atrás, no es un viaje de vuelta eso. Es un viaje de ida. O encontraste un buen libro y no hay manera de que no abras otro, no hay manera de que no quieras otro. Dentro de un mes, dentro de un año, pero en algún momento vos vas a sentir necesidad de saborear algo como eso. Entonces, el trabajo... Es como que una comida, te gustó una y vas a ir siempre a... Si siempre comiste papas fritas de una determinada marca embolsada y nunca probaste la papa frita hecha en tu casa, con tus amigos, caserita... Y vas a creer que aquella otra es la única. Sí, claro. Pero, si probás, al menos podés elegir. Claro. Al menos podés elegir. El problema de la educación es cuando no tenemos para elegir. Mm. Y solo hay una línea. Entonces no estamos siendo tan libres. Ahí porque solo me dicen una cosa, entonces... Claro. Puedo ir más profundo. Perdona, Paco, si no, querés preguntar algo vos. Porque voy a ir por la educación ahora. ¿Cuántos años de docente? Más de... 29, bueno. En lo que yo sé que vos, entre comillas, voy a utilizar un término, no sé. Dale, si está bien o no, sé que sos rebelde dentro de tu docencia, porque vos por ahí nos dabas cosas que también eran, a ver, que se entienda bien, que no venían de... La pregunta viene así: lo que te daban para dar la educación. Ajá. O los libros que nos querían hacer leer. Sí. O nos quieren hacer leer. Sí. ¿Son los adecuados para abrir la mente de los alumnos? Porque vos acabas de decir algo que es interesante mientras estábamos charlando. ¿Deberíamos dejar que lean
lo que quieran, pero que lean. Sí. Y no debería imponerse leer claro. algo. ¿Me pero explico lo que te quiero decir? Sí, pero no dije exactamente eso. Mira, porque si no, sería como este juego, ¿no? Yo tengo un hijo que tiene un año, pero bueno, que solo se dé cuenta que no puede cruzar la calle. Claro. Bueno, lo largo a la calle, que solo aprenda. Eso no es ser libre, eso es ser idiota, irresponsable. Lo están mandando que lo pase por arriba un camión. Porque no está preparado para eso, todavía. Ir al mar es fascinante. Entonces yo, para que aprenda a nadar, en vez del polio, de la pelo pincho, te largo al... te llevo a Mar del Plata y te tiro al mar y te digo, nada. Arreglate solo. Que claro, experimenta. Eso es ser irresponsable, no libre. Yo como adulto necesito ser responsable. Tengo la obligación de ser responsable. Entonces yo te voy a mostrar que en el bosque de la literatura o en el bosque de los libros hay un camino de ida y vuelta. Por acá puedes entrar y salir, dale, entrar y salir por acá. Acá están algunos autores. Entonces los elijo yo. ¿Por qué? Porque entiendo que es lo que necesitas y evidentemente sí, ahí hay una subjetividad. Entonces yo te elijo 3-4 para que vos veas. En el diálogo decís, no, mira, este no me parece que me está gustando. Bueno, vamos, dale, buscamos. Hasta que vos encontraste uno. Listo. Cuando vos encontraste la llave, lo que sigue, sigue es responsabilidad tuya. Bien. Yo como adulto te acompaño. Me decís, Tati, esto puede ser para, como vienen a la librería, ¿no? ¿Qué te parece, Tati? Esto puede ser para un chico de 6 años, de 8 años. Yo tengo la obligación como librera de decirte, no. Ahora, vos sos el papá, decís, pero yo quiero que lo lea igual. Bueno, el responsable sos vos, el papá. Yo como librera te advertí, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta de si en la pandemia se acercaron o no, la experiencia que yo tengo es que a la librería sigue yendo gente y el WhatsApp vuela. Bien. Esa es mi experiencia. Bien. Y respecto de, no estoy autorizada para decir cuál es el libro exacto, porque sería ponerme en el lugar claro. de Dios. Claro. Sí puedo decir que de esa selección, los profes, al principio tal vez no, pero en algún momento empezamos a tener cierta flexibilidad. Entonces vos podías hacer de tu aula un encuentro diferente, si querías. Y si no, bueno, cumplís órdenes y seguís. Bien. ¿No? Yo debo decir en este punto que conté en los últimos 10 años de profe con dos directoras extraordinarias, como Karina Cortés, como Vivi Pérez, bueno, Betty también antes de Vivi, que me permitieron, siempre charlándolos, las asesoras también, siempre charlando sobre qué dar, me permitieron flexibilizar la lectura con los chicos y las chicas. Qué bueno. Entonces, y era como más libertad. Y la experiencia del otro, si el otro se dio cuenta que la lectura le gustaba o no, y en tanto me devuelvan, así como vos, o como algunos que han devuelto, bueno, ahí sí, vos sabés que lo que sembraste dio. Claro. Pero como la función del profe es sembrar. Claro, sembrar, totalmente. Sembrar con pasión, sembrar lo que vos crees que es lo bueno. Y ya lo otro, bueno, corresponde al otro. Hay una foto, en esto, en la actualidad se diría meme, que es una docente Ajá. con una sembrada la que riega, ¿no? Ajá. Y bueno, y ahí están, hay libros, hay, viste, claro. hay distintos libros, antes de gotas, son libros, ¿no? Lo fascinante de este último tiempo, mi último tiempo de docente, con los juristas. Este libro te lo recomendamos, un amigo. Vivía de otra manera de un amigo Miguel Bloch. Ese capaz no te llegó porque acaba de salir hace una semana y tiene 4 tomos, fíjate. 4 tomos. O sea, escribió impresionante. Se le dio por escribir a un amigo. Es una etapa de un libro que leamos. Que así como lo ves, se creyeron que en verdad existe. Queremos aclarar que no existe, por la duda. Que es de un amigo que lo hizo pasta, que es el siempre va creando, ¿no? Que era un chiste. Que estaría bueno igual, estaría Ajá. bueno. Tati, vamos a hacer una cosa. No queremos extenderte mucho, pero sí te queremos tener más. Vamos a hacer un corte con una pregunta, si vos querés hacerlo. Tiene 15 antes de las 7. Sí, yo sé. Entonces, mirá, bueno, pero... aunque vos no creas, son menos 10 ya. Mirá, bueno, te hacemos una pregunta y le dejamos para. Hacemos un cortecito. Una y la cada una, hacemos, por favor. Dale, hacele vos una y yo. Y que la responda después. Dale. ¿Cuál es el mejor escritor del mundo, a tu
criterio. Ajá. Y bueno, la mía, vos dijiste recién, dijiste autores, dijiste libros, pero ¿cuál fue el libro más importante que leíste en tu vida? Uh-huh. Esa sería la pregunta. Hacemos un corte y estamos con Tati Berni, que le agradecemos un montón el tiempo. La iglesia, la iglesia, imágenes de la iglesia en vivo. ¿Cómo es la iglesia a la noche en vivo? Pasta es así, te sale. Claro, con... ¿Qué pasta? ¿Qué es eso? Con Tati Berni está en la iglesia. Ponen boliche, una ya. Pista de atletismo. Vamos a la pausa y estamos con Tati Berni. Una pista de atletismo, ponen ahí está. Vos, la iglesia. En nuestras redes sociales, en Facebook como LCPTV, en Instagram TR-Servicios Integrales y Paco Almeira, la combinación perfecta en tus redes. Metalúrgica Metal Max de Maximiliano Sitterkopf. Todo en tornería, fresado, rectificación de campanas, roscado, soldadura en general, línea pesada y maquinarias. Encontranos en Barrio Tanque, en Virreinato, Río de la Plata, 518. Consultas al teléfono 03445-154-37-547. Metalúrgica Metal Max de Maximiliano Sitterkopf. Óptica MG, el mejor asesoramiento y las mejores marcas a tu disposición. Anteojos de sol y recetados en Avenida Urquiza 189. Aceptamos tarjetas y tenemos precios exclusivos para jubilados. WhatsApp 3445-534343. Óptica MG, de Gabriela y Javier. Rojo Cereza, las frutas y las verduras más frescas y más ricas las conseguís en nuestro local, en Barrio Oeste, en la esquina tradicional de Sarmiento y Uchitel. Rojo Cereza. Edward Sison Han, salón masculino. Los mejores cortes de pelo están en Lo de Pato Peluquero. Los conductores de este programa se cortan en Lo del Pato, en Barón Hirsch 467, por turnos 3-4-4-5-47-0160. Gas, una empresa local al servicio de la comunidad. Tenemos garrafas de 10, 15 y 45 kilos. Llámanos o envíanos un mensaje al 3-4-4-5-47-33-50 y estamos en minutos donde nos necesites. Por la compra de tu garrafa, entras a un sorteo para ganarte 50.000 pesos que se sortearán en el mes de septiembre. Marcos Gas. Panificadora Don Cirilo, elaboración con productos de primerísima calidad. Elaboramos pan, facturas, bizcochos salados, tostadas, palitos, galletitas dulces, masas dulces, panes dulce, prepizzas y la última creación, genaritos de dulce de leche. Riquísimos. Panificadora Don Cirilo, está en Roberto Fleitas 288 y sucursal céntrica de calle Uchitel. Amigo productor, no pierda más dinero. Confíe su producción en lo seguro. Cooperativa Agrícola Lucienville, 120 años de trayectoria en la zona. Comercialización de cereales, provisión de insumos, agroquímicos, fertilizantes, gasoil, asesoramiento técnico, mercados futuros y opciones. Cooperativa Agrícola Lucienville, pionera del cooperativismo argentino. SG Aberturas, reabrimos nuestro local en Baza Bilbaso para ofrecerle la mejor calidad y atención. Puertas, ventanas, paños fijos, cerramientos, vidrieras y todo en aluminio y vidrio.
Te ofrecemos lo último en sistema de alta calidad, doble y triple vidriado, hermético, perfilería con ruptura de puente térmico, excelente hermeticidad, logrando un alto porcentaje de ahorro energético. Nos encontrarás en Casa Central, Primera Junta 1273, de la localidad de Gualeguaychú, sucursal en Concepción del Uruguay, 9 de julio 1252, y ahora en Baza Bilbaso, 25 de mayo 105. SG Aberturas. Auspicia LCP TV ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, filial Baza Bilbaso. Trabajamos por y para los trabajadores. Estamos en campaña de afiliación. Contactanos al 344-547-2445, Marcelo Izaguirre, o al 3445-471292, Maxi Romero, miembros de la comisión ATE, filial Baza Bilbaso. Bueno, no sé, ahí estamos. Perdón, recomiendo. Llegan preguntas. Pero vamos, contestamos primero las que le dejamos en el blog anterior y después te hago una pregunta de un televidente. No sé si recordás la que te hicimos, pero bueno, sí, bueno. Sí, me acuerdo. Vos me preguntabas cuál es para mí el mejor del mundo. ¿Cuál es el autor? Bueno, es como claro, es una pregunta. Es difícil. No, más que difícil, ¿sabés por qué? Porque es injusto. Porque yo me dije, es el mejor autor del mundo, estamos hablando de... Del mundo. De siglos, claro. De escritura. No te quise preguntar a Argentina porque era... Claro, es como... La respuesta. Es como... Es demasiado amplia y en uno solo compendiar todo es injusto. Podría nombrarte dos, tres autores que me marcaron o que me parecen... Sí, eso, que me marcaron mucho. Tendría que hablar de este último que se nos fue, don Carlos Ruiz Zafón, un español jovencísimo, uh-huh. Y bueno, jovencísimo porque es de mi edad, pero con un manejo del lenguaje, con una imaginación, con una fantasía. Bueno, ese fue un escritor que me marcó muchísimo. Humberto Eco es otro escritor, uh-huh. También que me ha marcado muchísimo. Y tengo que nombrar, tal vez, como en primer lugar, a Hermann Hesse, un escritor alemán, que es el que me ayudó a empezar a pensar en serio, en la escritura como una profesión. Así, bueno, por nombrar tres nada más, okay. Por nombrar tres. Y después tendríamos que venirnos para América Latina, y bueno, ahí sí hay dulce leche, porque además de ser una enamorada de América Latina, tengo que hablar al menos de, no sé, tendría que nombrar a muchos, pero vos me nombraste cuál es, como para juntar, uh-huh. Vos me preguntaste cuál es el libro que más importante de mi vida, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, tendría que decir en cada época, claro. Pero hay un libro, si tengo que nombrar uno, que tal vez resume todas las experiencias de vida o mi postura frente a la vida. Y si yo hubiera podido escribir, hubiera escrito eso. Me hubiera encantado escribir así. Wow. Que es mi maestra, la persona que me ha guiado en la escritura, sobre todo, ¿no? Estuvo en nuestra feria del libro, no me acuerdo en qué edición, cuarta o quinta edición. Y bueno, hace poco se transformó en infinito porque ya había dejado mucho escrito, entonces salió a escribir por las nubes. Ella se llama Liliana Bodoc. Ajá. Liliana Bodoc, una escritora de... Nació en Santa Fe, estuvo en Mendoza y bueno, pero es más patagónica que de por acá. Ella tiene una trilogía que se llama La Saga de los Confines, ¿no? Pero hay un libro que se llama Los Días del Venado, que bueno, si yo tengo que nombrar un libro que resume o que ha marcado o que es un antes y un después para mí, es ese libro. Los, repetilo por favor, ¿cómo se llama? Los Días del Venado. Días del Venado. Y tendría que nombrar, sí, a Juan Salvador Gaviota, sin duda. No puede faltar en ese top. Pues sí, pero por nombrar dos que quedan marcados. Otros afuera, pero realmente son libros que me marcaron mucho, junto con esa colección que te nombraba hoy al principio. Mirá. De Monteiro Lobato. Y
Respecto a la pregunta del televidente, que agradezco. La hacemos al aire, por favor. Ah, perdón. La hago al aire. Pregunta a la Tati qué opinión tiene sobre el bestseller Así Habló Zaratustra, La Muerte de Dios, de Friedrich Nielsen. Ajá. Si lo recomendaría leerlo. Acá el televidente, el amigo Darío, dice que lo leyó, es muy bueno. Ajá. No sé qué opinión tiene. Sí, seguramente Nietzsche no es un libro para leer comiendo pochoclo. O sea, si sentado comiendo pororó, no. Entonces, claro que recomiendo leer a Nietzsche, pero estamos hablando de qué edad. Según qué edad. Hablando de la responsabilidad de hoy, ¿no? Bastante. Sí, claro, es recomendable, pero para un lector. Claro. Para un lector. Para alguien, para alguien que recién empieza a leer, no. Claro. Es como a un bebé empezar a darle una parrillada completa. Para que pruebe qué tal es. Wow. Y lo que vamos a pasar es que el bebé se nos va a indigestar, se nos va a intoxicar, o sea, y no la va a disfrutar, lo que es peor, ¿no? Entonces, si es bebé, arranco con otra comida. Acá es lo mismo, si es un lector incipiente y empezamos con otros textos. Para el día que lleguemos a Nietzsche y a Zaratustra, me siento a disfrutar de esa lectura. Bien, explicado. Cuando comenzás a leer un libro y sentís que ese libro no es para vos, a pesar de que lo hayas elegido, pasa, me parece, ¿no hay que leerlo? Para mí un poco más simple, no. Porque no, Borges tenía una frase que el libro busca al lector, no a la inversa. Bien. Entonces, si hay algo que no te resuena en eso que estás leyendo, déjalo, porque no es tu tiempo todavía. Busca otra cosa, es más simple. Claro. No hay, nadie se va al infierno ni se. Ni es crucificado. Ni sucede un cataclismo porque vos digas esto no me gusta. Y no me gusta. No lo entiendo, no es para mí ahora. Entonces. Si tendrías que definir la Biblia, ¿qué es para vos? Aparte del libro de los libros. Claro, pero ahí el libro de los libros para un creyente monoteísta. Porque si vos sos una persona que practica el politeísmo u otra confesión. La Biblia va a ser un libro más o nada, ¿no? Entonces, ¿y si personalmente, esta es una opinión personal? Es un libro fundante, es un libro que tiene todas las respuestas para mí. Perfecto. Pero justamente tiene todas las respuestas para, porque hay apartados en su, si uno lo lee a conciencia, que hablan justamente del respeto al que piensa diferente de mí. No es un libro fundante porque todo el mundo tiene que leer la Biblia y creer lo que dice la Biblia. No, porque justamente eso no dice la Biblia. La Biblia es como la frase que decías antes, el libro te busca a vos. Claro. Eso, además que hay que aclarar, como para resumir, para no aburrir a la gente que está mirando. Está interesante acá, igual. Biblia. No, era tres personas nomás. Toto, mi abuela. Sí, que la va a llamar en cualquier momento. Y la mamá de... Y... No, porque en realidad la Biblia es una biblioteca. O sea, cada vez que tomamos el tomo de la Biblia estamos levantando 80 libros. Eso es un anaquel de una biblioteca. Bien. ¿No? Entonces decir, me leí la Biblia entera y a mí me da un poco de duda. Porque ¿sí que no hay personas que hayan leído todo? No, sería una atrevida si digo eso. No, las hay, sí, seguro. Pero que pasa, pero que la Biblia... Son 80 libros, claro. Es una biblioteca. Me da pie para preguntarte, ¿cuántos libros has leído en tu vida? No me acuerdo. Imagínate que... Has pasado los 80 libros, eso seguro. No, y he pasado mi temporada de Cholula, que he mirado mucha película, nada más. Ah, mirá. Eso te iba a preguntar, ¿sinófila? O sea, sí, me gusta muchísimo, adoro. Ah, me imagino que te pasa lo que le pasa a las personas que leen los libros por buenas películas. No es lo mismo. Lo atrapante del libro no tiene nada que ver. No, a mí el cine me gusta como cine. Claro. Y, como arte aparte. A veces he visto alguna película que tiene que ver con... Me quiero acordar... Ahí está otra pregunta, Fau, le podemos hacer tantas. ¿Cuál es la mejor película llevada al cine que haya leído en un libro? Claro, qué sé yo, De amor y de sombra, por ejemplo, que es un libro de Isabel Allende. Ella, de hecho, ella lo participó del guión. Pero esa película, por ejemplo, está bien. Muy, muy cerca del libro. Bueno, ahora hay en Netflix una serie... Anne, que en realidad en el libro Montgomery, mucho esa serie. Es Anne, la de los tejados verdes, así es la traducción al español de los libros, que están en casa todos pegados con cinta, porque
también, ah, era otra colección que papá nos había traído. ¿La llevaron a Netflix? Bueno, en la serie está muy cuidada, está muy cuidada. Bien detallada. Sí, sí. Está buena. Esa es otra serie, por ejemplo, horrible fue El Señor de los Anillos. Ah, no, mirá. Las películas del Señor de los Anillos, sobre todo las dos últimas. ¿Harry Potter? Las dos últimas. No, vayan al libro, por favor. ¿Harry Potter? Sí, vayan al libro. Ah, me encantó Harry. Sí, me gustó mucho Harry, solo hasta la cuarta. Después ya los otros tres. La historia bueno, de la escritora. La escritora, tremenda. Pero ella dijo que ella quería dejar de escribir. Claro. Ella quería cerrar. Bueno, sí. Entonces, la presión dijeron, editorial. Este bolso tiene unos dólares. ¿Vas claro, a seguir pero vos sabés que. Y no te cambia igual eso. Sí, pero vos sabés que ella ya era multimillonaria con claro, el Harry 1. Ella no necesitó los otros 7. Ella fue multimillonaria con el tomo 1. Y Los Animales Asombrosos es una segunda parte. Claro, pero todos los otros. Vienen después. Ella incluso contó, de hecho ya no está escribiendo. Mirá. Está como periodista, no está escribiendo más novela porque ella necesitó tomar distancia. Despegarse, porque si no la pegaba. El personaje la absorbió. Claro. Y es como ahí va la escritora de. Claro, como que ella ya no puede escribir nada más porque la gente la asocia con su personaje que increíble, creció. Le pasa a los actores, ¿no? Claro. Sí, pasa a los actores. Entonces ella. Personaje y... los tres últimos libros, ella es como pedía. Como por favor, que la editorial no la presionara. Y de hecho se nota en la escritura. No tienen la misma textura, la misma pasión los tres últimos que los tres primeros, por ejemplo. Tati, nos quedaríamos hablando una hora más. Horas y horas, pero lo que sí te vamos a comprometer es, el túnel está cumpliendo 20 años, y vos dijiste que va a haber un festejo más o menos de un año, que era la idea, ¿no es cierto? Bueno, tenerte nuevamente, si Dios quiere, cuando bueno te den los tiempos, cuando puedas estar nuevamente, nos encantaría volver a tenerte y poder charlar de un tema tan interesante que es los libros, la literatura. Y bueno, un montón de cosas, me quedaron afuera un montón de preguntas, como te decía, dentro del camino nombraste ahí la Feria del Libro Basavilbasense, o sea, que fue precursora y hasta te puedo decir ideadora de eso. Sí, pero ahí tengo que hablar del equipo. Del equipo, no, ni hablar. Yo tiré la pizza, pero hay un equipo. Exactamente, por eso. La feria es otra cosa. ¿Podríamos venir con el equipo? ¿Por qué no? Bueno, sería genial hablar de eso. Podrán preguntarle si fuiste alguna vez a la Feria del Libro de Buenos Aires, seguramente que sí. De ahí sale la idea. Claro, tener una Feria del Libro. Claro, ¿por qué tengo que hay otros que quieren hacer una saladita en vaso? Y bueno, Tati quiso hacer la Feria del Libro. Tiene razón, hay que ir allá si lo podemos hacer acá. Exactamente. ¿Sí? Vamos a traerlo, bueno, y en eso trabajamos. Bueno. Maricel Claret, Nelson Montenegro, Carmen Martín, Alicia Muñoz del Escano y yo. Y la mamá de Maricel, Estelita Ro, y mi mamá, Vivi Caprarulo, ahí al pie del cañón como segunda también línea, y mucha otra gente, porque sí, la verdad sí, que sí, no. Sí, sí. Ese punto de la feria, me gustaría que estuviera el equipo. Qué bueno, qué bueno. Perfecto. Tati, te agradecemos. Sí, ni hablar, de verdad, vale. Te comprometemos. Capaz una vez más sola, después sí con el equipo de. Porque la verdad que es para. Hay mucho, mucho, mucho para hablar. 20 años del túnel. Te agradecemos, Tati, por este tiempo. Volvemos a comprometerte para una próxima vez. Esperemos encontrarnos en otras circunstancias. Ay, sí. Y si no, como le hablaba hoy con alguien, son circunstancias, son cosas que pasan. Y como vos en 20 años, lo hablamos fuera de aire también, pasaste un montón de experiencias, sí. Y esto creo que va a ser una más. Una experiencia más. Una experiencia más. Yo agradecerles a ustedes el espacio, la posibilidad de charlar. Ya estaba celoso porque había ido a la radio ustedes y no había venido con nosotros. Claro, había ido a la... De charlar de lo que amo y la posibilidad de seguir hablando de los libros. Dale. Y a la gente que hizo que llegáramos a 20 años, porque en realidad... Uh-huh. Si la idea hubiera estado lindísima, pero si la gente no entra y se lleva un libro y ahí va la cadena, no hubiera podido ser. Así que un agradecimiento muy grande a ustedes y a la gente que nos ha acompañado durante estos 20 años. Gracias, Tati. Gracias. Bueno, amigo Mauro, en un ratito empieza Ámbito Agrario a las 19:30. Ya va a estar Ámbito Agrario, después el noticiero. A la noche vamos a tener otro programa. Trajimos unos DJs, vos que querías música, Tati. Bueno, a las 23 horas
vas a tener un DJ tocando música acá en vivo que hemos traído para que la gente pueda disfrutar de música en su casa. Acá la última pregunta dice si leyó alguna vez el escritor argentino Toto Reina, La muerte de la picada se llama. La muerte, me están cargando porque me vieron conmigo, obviamente. Bueno, disfrutaste un poquito algunas cositas. Sí, sí. Para llamando a la abuela, no podemos irnos sin la llamada de la abuela. No sin la abuela de Facu. Que tiene, que no, todos los días nos llama. ¿Sí? Hola, abuela. Nos da la opinión. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, abuela? Bien, 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 quiero felicitarlos. Bueno, gracias, abuela. Sí, a ustedes doy y a la señora que está también con ustedes. Bueno. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Dice muchas gracias, Tati. Hace 20 años que tiene una librería de libros, claro, acá en Basavilbaso, Qué lindo, ¿no? Sí. Aparte sabe mucho, mucho más que nosotros, que Toto, obviamente, por lejos, sabe mucho. Sí, ¿qué la verdad que muy lindo programa, muy lindo, como siempre de ustedes. Buena. Por eso le quería también felicitarle a la señora Vicky. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá pregunta Toto si alguna vez, si recordás libros que hayas leído antes. ¿Cómo, querido? Si recordás libros que hayas leído, si leías libros antes. Sí, leían, pero viste que como estoy olvidada, mami. Ajá. La verdad de las cosas, viste que siempre te digo, no me acuerdo de esto, el otro, no me acuerdo. Ya te vas a acordar, no hay problema, después lo traemos problema. La semana que viene, traemos la info, ya nos vamos a acordar. No hay problema, abuela, no hay problema. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Bueno, decirle a la señora que yo me olvido porque tengo mi buenos gramos, muchos añitos. Muchos añitos. 86. Qué maravilla, voy a querer llegar con esa vitalidad. Tiene una vitalidad tremenda. Claro. Sí, excelente. Nos excelente. Llama siempre. Todos los días nos llama. Claro, quiero para llegar a esa edad. Pero tiene vitalidad porque se toma todos los días una botellita de whisky. Claro. ¡Apa! A las 8 de la mañana. La cargamos, se enoja porque no tomamos bueno, nada. Bueno, querido. Bueno, un beso grande, esto. Abuela. Sí, 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 muy lindo todo. Muchas gracias. Muy gracias. Bien, muy bien, estuvieron re bien y por eso, viste, gracias a Dios que anduvo bien el teléfono, decía, le dijiste a ahí está la abuela. A mi nieto, el otro mi nieto, que está ahí. Que gracias, ayer no le pude hablar. Gracias por el regalo, abuela. No, por el ayer teléfono. No andaba el teléfono. Mira vos. Que nosotros decíamos sí, que raro que no había llamado. ¿Llamó? ¿Ah? Llamó, no, claro. Se llamó, bueno. Sí, claro. No bueno. Hoy ya anduvo bien. Está. Bueno, abuela, bueno, un besito yo le grande. Dije cada señora, yo te viste que yo digo que son los dos nietos míos, por eso. Vos, Juanito, que son mi nieto, y el otro señor que está ahí al lado, que también ese es mi nieto. Claro, ella me dice que es mi nieto. Gracias por el regalo, abuela, Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes. Un beso grande. Gracias. Chao, abuela, gracias. Bueno. Chao. Bueno, la abuela Esther, que nos llama siempre. Siempre. Si es que le anda el teléfono, a veces le queda preso porque se queda trabado el teléfono. Sí, a veces pasa. No da como tono. Mirá vos. Y mirá vos. Ahí de rato empieza a andar y bueno, cuando puede nos llama. Todos siempre. Los días nos llama. 86 años tiene la abuela, nos ve todos los programas y siempre llama. Le da la opinión. Así es muy importante. Bueno. Nos despedimos, quédense ahí, Ámbito Agrario, el noticiero, a las 9 volvemos, podés volver a ver este programa, Tati, a las 11 de la noche o a las 23 pueden ver el programa nuevo de DJs, va a estar Dayan Carmich hoy pasando música, nos están mirando desde la aldea San Antonio. Y el martes que viene, Tati, vamos a tener a Raúl Lavie con nosotros, es el cumpleaños de Basavilbaso. Va a estar hablando con nosotros en directo, bueno, por la tecnología, por videollamado. Bueno, y le vamos a hacer cantar el feliz cumpleaños a Basavilbaso, ya que el cumpleaños 133 años. Si Dios quiere. Va a estar buenísimo. Va a estar bueno. Muchas gracias, Tati. Saludos a tu familia. Okay. Muchas gracias, nos despedimos. Que anden bien. Muchas gracias. Esto fue ¿Cómo te atreves? La combinación perfecta TV. La combinación perfecta TV. Los esperamos el próximo programa con música, entrevistas en vivo y la onda que te mereces para que puedan pasar uno de los mejores momentos de su día y secciones de alto impacto. La combinación perfecta TV. Gracias por hacernos compañía. La combinación perfecta TV. La combinación perfecta TV.
Amigos del campo, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí nuevamente, como es habitual, presentamos Ámbito Agrario, el programa de los productores entrerrianos, con noticias, comentarios, opiniones y, por supuesto, todo el quehacer del campo entrerriano. Desde Basavilbaso para todo Entre Ríos. De lleno, vamos a nuestro programa de hoy. Amigo productor, no pierda más dinero. Confíe su producción en lo seguro. Cooperativa Agrícola Lucienville, 120 años de trayectoria en la zona. Comercialización de cereales, provisión de insumos, agroquímicos, fertilizantes, gasoil, asesoramiento técnico, mercados futuros y opciones. Cooperativa Agrícola Lucienville, pionera del cooperativismo argentino. Metalúrgica Metal Max de Maximiliano Sitterkopf. Todo en tornería, fresado, rectificación de campanas, roscado, soldadura en general. Línea pesada y maquinarias. Encontranos en Barrio Tanque, en Virreinato, Río de la Plata, 518. Consultas al teléfono 03445-154-37-547. Metalúrgica Metal Max de Maximiliano Sitterkopf. Panificadora Don Cirilo, elaboración con productos de primerísima calidad. Elaboramos pan, facturas, bizcochos salados, tostadas, palitos, galletitas dulces, masas dulces, panes dulce, prepizzas y la última creación, genaritos de dulce de leche. ¡Riquísimos! Panificadora Don Cirilo está en Roberto Fleitas 288 y sucursal céntrica de calle Uchitel. Llegó Acamarket, la tienda online del campo. Una plataforma digital desde donde vas a poder comprar online todos los agroinsumos del mercado. Acamarket es muy fácil de usar. Gestionás tus pedidos las 24 horas, como y donde quieras. Accede a descuentos y promociones exclusivas sin moverte de tu casa. Ingresá ahora y encontrá todo lo que necesitas para tu campo y al mejor precio. Acamarket, la tienda online del campo. Atención Basavilbaso, el mejor chacinado de la región lo encuentra en el Gran Porcino. Salamines, bondiolas, queso de cerdo, variedad en escabeches y el mejor queso de campo. Haga su pedido de milanesas de pollo, cerdo y carne. Agende esta dirección, 25 de mayo y 9 de julio, frente al Cristo Rey. El Gran Porcino, teléfono 03445-154-56-523 y 03445-155-35-396. Carnes El Meji. Te ofrecemos cerdo, pollo, carne vacuna, chacinado y pescado. Nos caracteriza la calidad, higiene y buena atención. Realizamos ventas al por mayor y por menor. Sucursales en Basavilbaso, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay. Carnes El Meji. Desde Basavilbaso para toda la región. Contactanos en Face como Pollería El Meji o al 03445-1553-5381 o al 03442-1564-1005. Carnes El Meji. Bien, amigos del campo, estamos en esta oportunidad con la licenciada Celia Metzler. Ella es la secretaria de Producción y Ambiente de la localidad de Basavilbaso, a la cual le damos los muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, Celia, ¿cómo nos estamos preparando para la producción, para el ambiente aquí en Basavilbaso? Bueno, en esta gestión de, del intendente Hernán Bessel, bueno, si bien en gestiones anteriores estaba la Secretaría de Producción, en esta estructura municipal se constituye la Secretaría de Producción y Ambiente, es decir, ambas temáticas
están dentro de la misma estructura, así que bueno, impulsando diferentes acciones y programas que están vinculadas con tanto desde el punto de vista productivo como también ambiental, porque hay muchas cosas que están asociadas. Así que bueno, trabajando, como digo, y fortaleciendo también en algunos aspectos lo que tiene que ver con la parte de ambiente y con producción. Bueno, por ahí ahora estamos trabajando dentro de la red de municipios frente al cambio climático, que si bien surge por una cuestión más que nada de ambiente, pero también tiene su sus programas o sus destinos para trabajar desde el punto de vista productivo, así que estamos con un programa que se denomina Empleos Verdes, que bueno, que nuclea distintos tipos de emprendedores que tienen bueno una línea, digamos, productiva, un proceso que sea sustentable, que sea compatible con los recursos humanos, con la preservación también de ello, y que bueno, están encuadrados dentro de lo que es un poco la